nos encontramos aquí en el Centro Comercial Unicentro, un centro comercial que tiene la mejor planificación para los juegos de los niños. Lina, quiero preguntarte una cosa. Cuando tú piensas en salas de cine, ¿en qué sala piensas? Bueno, Jennifer, la única sala VIP que siempre me viene en mente es la única que se encuentra acá en el Centro Comercial Unicentro, y de verdad a mí siempre me ha encantado venir a esta sala porque como es VIP cuenta con todos los servicios. ¿Qué es? Que claro. Es la de Royal Pin. Claro que sí. Pero Andrea, me contaron que tú ya habías venido. Sí, yo vengo bastante porque tiene la sala VIP, me encanta, a mi hija también, entonces es una de las opciones que tengo siempre en mente. Bueno, Lina, y cuando las personas me preguntan a qué lugar de Valledupar pueden asistir porque están recién llegados y no saben a dónde ir, yo les digo que vayan al río Guatapurí. Es el lugar más conocido de aquí. Jennifer, pero resaltando que Valledupar no solamente tiene el río Guatapurí, sino varios monumentos que son bastante turísticos donde la familia puede visitar y son divinos para pasarla en familia. Por eso, Wilson y Rosa hicieron un maravilloso recorrido por estos sitios emblemáticos. Veamos la nota. Bienvenidos a nuestra sesión de Culturízate con Rosa y Wilson. Soy Wilson Rosado. Y yo, Rosa Gutiérrez, y el día de hoy estamos aquí en el monumento de Leandro Díaz. Además, les vamos a contar los monumentos que hay de aquí en el norte de la ciudad vallenata. Claro que sí, Rosa. Esta escultura también es conocida como los ojos del alma. Tiene una dimensión de 2,40 metros. Leandro Díaz, ustedes saben, él fue un compositor muy conocido aquí en Valledupar y tanto a nivel nacional. Es conocido por sus canciones narrativas y descriptivas, a pesar de que este fue ciego. Bueno, y me encuentro en el tercer piso del Centro Comercial Unicentro, donde al fondo se puede apreciar la Casa en el Aire. Es un proyecto de atractivo turístico, el cual busca recrear la vida y la obra del gran compositor de la música vallenata, Rafael Escalona. Además, permitirá a los visitantes recrearse. Bueno, y nos encontramos aquí en la tercera locación, que es el monumento Mi Pedazo de Acordeón. Se hizo en memoria del primer rey vallenato Alejandro Durán por el escultor Gabriel Beltrán, que está elaborada en hierro, bronce y acero. Esto nació con la intención del exalcalde Aníbal Martínez Zuleta con el fin de querer inmortalizar el folclore vallenato. Bueno, y ahora nos encontramos en el monumento de la Pilonera Mayor, que rinde homenaje a la cacica Consuelo Araújo Noguera. Fue inaugurado el 18 de marzo de 2010 y su escultor es Amílcar Ariza. Consuelo Araújo Noguera fue política, escritora y fue gestora cultural colombiana, además de que fue una de las fundadoras del Festival de la Leyenda Vallenata junto con Rafael Escalona y el expresidente Alfonso López Michelsen. Desde que se construyó la Glorieta Los Juglares, el cual rinde homenaje a Jorge Oñate, Poncho Zuleta y Diomedes Díaz, es uno de los lugares más turísticos que tiene la ciudad de Valledupar y no hay quien pase por esta ciudad que no se tome una foto con los juglares del vallenato. Bueno, y nos encontramos aquí en el Parque La Provincia, un atractivo nuevo en la ciudad de Valledupar. El cual se presta para que se tomen las mejores fotos, ya que estos tienen monumentos y unos murales en las paredes del parque, además de que pueden hacer picnics y tomar el sol. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como The Showtime TV, en mi red social como WilsonDavid02 en Instagram y WilsonDavidOlivella en Facebook. Y en mi Instagram como Rosa-GutiérrezA y en Facebook como Rosa Gutiérrez. Quiero recordarles que nos encontramos en las instalaciones del Centro Comercial Unicentro y agradecerle a los almacenes Éxito en el que podemos realizar nuestras compras. Chicos, también recordarles a todos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales como @TheShowtimeTV. Bueno, y vamos a una pequeña pausa de comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos. Gracias por continuar de nuevo aquí con nosotros en The Showtime. En este momento quiero agradecer a la persona responsable de nuestro maquillaje. Ella es Maleja Pavón, a quien pueden seguir en sus redes sociales como @MalejaPavónMakeup. Bueno, y reír es muy importante, por eso nuestro compañero Cuñeta entrevistó a una de las influencers más reconocidas de acá de Valledupar. Veamos qué nos tiene nuestro compañero. Mira, Puñeta, bienvenido nuevamente a la sección de humor de The Showtime. Y hoy vamos a darle la oportunidad a esta hermosa mujer que hace días me tiene aburrido, que quiere ser famosa, que quiere salir en The Showtime. Ella es... Ani Cherquial. Bueno, hoy vamos a hacerle unas pequeñas preguntitas sobre lo que ella hace en Instagram. ¿Hace cuánto empezaste en este tema de los videos en Instagram? Bueno, yo realmente empecé hace 3 años,
pero duré un año un poquito dormida porque me amarraron. No, sí, ¿qué pasó? No voy a decir quién, pero lo voy a mirar disimuladamente. Entonces, como me amarraron, tuve un tiempo como un break en el que no pude como seguir haciendo contenido por todo el tema del embarazo, etc. Entonces, suspendí un momentito, pero ya estamos retomando, ya estamos en la juega, ya estamos intentando volver a la normalidad. ¿Qué te inspiró a empezar en este tema de lo que yo me gusta? Bueno, la verdad, yo llegué allí casi que por accidente. No fue algo que yo me despertara un día en la mañana y dijera: oh, wow, he estudiado toda mi vida para hacer esto, entonces quiero empezar a hacer videos. No, en realidad yo lo que hacía eran videitos en Snapchat porque tenía un trabajo que me obligaba todo el día a hablar en italiano y hablar en inglés. Entonces llegaba a la casa queriendo hablar en español. Entonces empezaba a hacer como los videitos, a contar lo que había pasado durante el día. Y bueno, empezó todo así como de esa manera. Ya luego conocí a un muchacho, me dijo: pues está haciendo esto, a mí me gustaría trabajar en este proyecto contigo, etc. Luego él, en medio de todo el proceso, se retira por unas cositas que él tuvo, pero ya yo estaba ahí como en medio de todo y yo, ¿qué hago? Y pues nada, seguí haciéndolo y ahí estamos hoy. Excelente, excelente. Dinos una ventaja y una desventaja de estar en este tema. Bueno, la ventaja definitivamente es el marketing, porque el mundo del marketing es muy extenso. Entonces, para mí, que soy experta en marketing, me ha servido para muchísimas otras cosas en mi carrera. Pero la desventaja es cuando tu vida privada se convierte en un foco. Entonces la gente empieza a señalarte. Entonces tienes que ser muy cuidadosa. Me han dejado tres mujeres ya por ese tema de las redes. Sí, claro, es que los mensajes, las fans, que te escriben. Y la última me terminó porque tú me estabas diciendo que querías que te hiciera famoso y escribiéndome todos los días. Perdóname, de verdad que ahora, no era ahora mi intención. Estoy solo. De verdad que no era mi intención. Pero bueno, podemos mirar qué podemos hacer con eso. Está bien. Después podemos charlar ahora. Ya sabiendo que estás libre, pues podemos ver qué podemos hacer. Entonces, mejor acabemos aquí. Nos vemos la próxima semana. No olviden que están viendo el mejor magazine de aquí de Valledupar, de Showtime. Y estuvieron viendo a lo más hermoso de Valledupar hoy. Ari, aquí con Puñeta. Nos vemos la próxima semana. Sigan pegados. Y yo voy a quedarme aquí hablando. Chicas, me quedé un poco intrigada con lo que se quedó hablando Puñeta y Ani. ¿Ustedes no? Pues yo no sé nada. Quizás de qué estaban hablando, pero ahora vamos a darle paso a nuestro compañero Alonso, quien se encuentra aquí en las salas de cine del Centro Comercial Unicentro y es Royal Films. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la mejor sala de cine, Cine Royal Films. En esta ocasión vengo a invitarlos a que me acompañen a ver la película protagonizada por Will Smith en Proyecto Géminis, donde es un asesino de élite que aparentemente es perseguido por un joven que puede predecir todos sus movimientos. Todo por lo que hemos trabajado está en riesgo. No tienes a nadie que pueda con Henry Brogan. Géminis se encargará de esto. ¿Quién eres? ¡No quiero dispararte! Bien, ¿y si yo te disparo? Tengo al agente perfecto. Bienvenidos a la sala de evento que solamente tiene Cine Royal Films para celebrar tus cumpleaños, reuniones familiares, etc. Y esto me trae recuerdos cuando yo quería ser detective pequeño viendo las películas de James Bond y esas cosas. Y acompañemos a Merny, una gatica mimada que sueña con ser detective también, pero lo único que conoce del mundo exterior es lo que ha visto en series y películas. Lo dejo con un agente 00 gato. Es una G.
agente especial. Solo eres una gatita loca obsesionada con series de detectives. Es hora del caldo del granjero Jensen. Las nominadas, por favor. ¿Por qué no decide el granjero cuál de ustedes acabará en su caldo? Oh, seamos breves. ¿Quién vota por Egbert? Agente 00 Gato. Y ya para despedirme, los dejo con esta hermosa película que estuvo en preventa la semana pasada en Cine Royal Films, donde veremos a Aurora y a Maléfica en una nueva aventura donde se cuestionarán sus lazos familiares. Maleficent is a threat to everyone. We'll do our best to protect you. Well, well. One can never be too careful. You do not know me. Tell me what happened. There was another creature. You've spent years caring for a human. Now it's time to care for your own. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión en Cine al Día. Recuerden no perderse los estrenos ni los próximos estrenos que se estarán viendo aquí solamente en Cine Royal Films. Por el momento los dejaré con mi amigo para que se despida. Hasta entonces, ¿vemos una película? Continuar con nosotros aquí en The Showtime. Y recordarles que nos encontramos en el Centro Comercial Unicentro. Digas a propósito del Centro Comercial Unicentro, ¿ustedes no tienen hambre? Sí. En el tercer piso tenemos una plazoleta de comida. Ay, bueno, sí. Saliendo de aquí podemos ir allá. Oigan, chicas, por aquí no es la aromaterapia. ¿Rumbaterapia? Es en el tercer piso. En el tercer piso. Ah, perdón, me voy a comer una hamburguesa entonces. Y hablando del gimnasio, nuestra compañera Chelsea Rivella se encuentra en el mismo gimnasio de acá de la ciudad de Valledupar, que es SmartFit, y bueno, vamos a ver qué nos tiene. Hola, ¿qué tal? Sean todos nuevamente bienvenidos a mi sesión de salud. Hoy me encuentro con la señorita Marjorie Trillos, que nos va a estar contando a cómo mantener nuestro cuerpo en forma. Bueno, señorita Marjorie, cuéntenos, ¿por qué es bueno el ejercicio? Ok, Celsi, muchas gracias ante todo pues, por el tiempo que nos estás dando. Me presento nuevamente, mi nombre es Marjorie Trillo, soy la gerente del gimnasio SmartFit de la ciudad de Valledupar, que se encuentra aquí en el Centro Comercial Unicentro. Ok, la actividad física, el ejercicio, como tú dices, es sumamente importante para todas las personas, todos los seres humanos, pues, como en general, ya que yo siempre he dicho, y es mi lema, que la actividad física es la mejor medicina para el cuerpo, el alma y el espíritu. Te mantiene activo, te mantiene saludable, te mantiene alegre. Así que nada mejor que la actividad física. ¿Y qué mejor? Que vengas a hacerlo aquí en tu gimnasio SmartFit Valledupar. Claro, así es. Bueno, Marjorie, ahora, ¿qué nos recomiendas para mantener nuestro cuerpo en forma? Bueno, Sheila, como te comenté pues al inicio, como tal, la actividad física es lo mejor que puede haber para mantenernos en forma, para mantenernos activos, para mantenernos saludables. Por ejemplo, aquí en el gimnasio SmartFit se dan muchas modalidades de clases grupales, como por ejemplo cardio box, se da smart shape, se da funcional, se da rumba terapia, zumba, TRX, entre otros. Entonces, por medio de estas rutinas se hace mucha quema de grasa localizada, quema de grasa en todo tu cuerpo, entre otros. Entonces, para iniciar como tal pues una rutina para estas personas nuevas, se les recomienda que inicien por este tipo de modalidad de entrenamiento, que son clases grupales. Bueno, pues. Bueno, muchas gracias por haberme aceptado la invitación a mi sección de salud en The Showtime. Y a ver, cuéntame cómo y dónde te podemos encontrar. Hombre, gracias a ti, Charla, nuevamente por la invitación. Nada, Centro Comercial Unicentro en el tercer piso, local 317, SmartFit, Valledupar. También es importante que sepan cómo nos pueden encontrar por las redes sociales. Fácil, colocas SmartFit Colombia en Instagram y en el Facebook también SmartFit Colombia. Así que no pierdas más tiempo y acércate tú también a ser parte de la familia SmartFit, Centro Comercial Unicentro, Valledupar.
Otra buena noticia es que tenemos inscripciones totalmente gratis, así que es tu momento, aprovecha, te esperamos. Bueno, así es, no dejen pasar la oportunidad. Bendiciones. Bueno, y seguimos aquí en The Showtime, pero antes quiero darle las gracias al Centro Comercial Unicentro, que es el mejor centro comercial de Valledupar, y también a todo nuestro equipo de trabajo, a todo nuestro equipo de producción, que hace posible que salgamos al aire. Bueno, Andrea, y aprovechando que estás de agradecimiento, quiero agradecerle a la hermosísima Claudia Vanegas, quien es la encargada de vestirnos el día de hoy. Recuerde que pueden encontrarla en la carrera novena número 13B69. Bueno, chicas, no sé si recuerdan a Oscar Muñoz, quien fue el ganador del Desafío Superhumanos 2018. Sí, y medallista olímpico también. Claro que sí. Bueno, él siguió apostando por la juventud y ayudando a los jóvenes a cumplir sus sueños. En esta ocasión, Lorainis y Doris se fueron hasta su nuevo gimnasio a entrevistarlo. Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy me encuentro en las instalaciones del gimnasio London de Oscar Muñoz y me acompaña mi queridísima amiga Jennifer López. Así es, Doris. Hoy nos encontramos en el gimnasio del campeón del Desafío Superhumanos 2018. Oscar, cuéntame, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, gracias por estar aquí, por siempre alzar el deporte, los gimnasios de Valledupar. Me siento muy contento y bueno, pues prestos a lo que ustedes traigan para mí también. Bueno, Oscar, cuéntanos, ¿de dónde sale la inspiración de practicar este hermoso deporte que es el taekwondo? Bueno, este hermoso deporte pues sale de las artes marciales, de tanto ver películas de Jack Van Damme y de todos esos actores famosos de Hollywood y de Asia. Pues a simple vista, pues viendo ese tipo de actores y demás, también cuando veo los inicios del taekwondo con mi entrenadora de formación Irma Gómez, el entrenador Álvaro Vidal también, allí me fui enamorando más de este bello deporte y pues ya ahorita puedo decir que llevo aproximadamente 20 años haciéndolo. Ah, pero qué chévere, Oscar. Bueno, Oscar, yo sí no me quiero quedar con las ganas y quiero preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia en el Desafío Superhumano? Bueno, la experiencia del desafío creo que es algo único, ya que lo que se vive allá es realmente extraordinario por todo lo que se vive. Como lo dije una vez yo en un dicho, hoy lo tienes todo, mañana no tienes nada, entonces eso es muy, muy relevante, pero lo disfruté al máximo a pesar de que aguanté mucha hambre, dormí en tablas y demás, pero bueno, para adelante. Al final todo tuvo su recompensa, valió la pena y aquí estamos. Oscar, ¿de dónde nace esta iniciativa de un gimnasio? Bueno, pues la iniciativa del gimnasio pues nace hace aproximadamente como 6 años con un amigo que me propuso montar un gimnasio y iniciamos una sociedad. Pues allí se fueron abriendo las puertas, me fue gustando la cosa, me fui independizando y bueno, gracias a Dios hoy tengo mis propias instalaciones. Bueno, una cosa que quiero ¿qué vamos a hacer para trabajar con los jóvenes de Valledupar en el CCA? Bueno, eso está muy complicado porque creo que el querer salir adelante, el querer hacer las cosas bien, está en cada uno de ellos, en sus padres también. Creo que también es muy importante resaltar que los padres juegan un papel muy importante en cuanto a la formación de sus hijos, a que lleven una línea. Si eso no se hace en casa, pues difícilmente lo pueda conseguir en la calle. Bueno, y ya por último, Oscar, regálanos un mensaje de motivación a los niños que quieren ser como tú. Bueno, que entrenen un deporte, que lo hagan con amor, con pasión y mucha dedicación también, que al final siempre hay una recompensa. Esto ha sido todo por hoy en las instalaciones del Gimnasio London de Oscar Muñoz. Nos veremos en una próxima emisión. Bueno, y ahora vamos a darle paso a nuestra compañera Lina y Jennifer, que le hicieron una entrevista a unos gemelos importantes, influencers de aquí de la ciudad de Valledupar. Pero ahora yo me voy para Dulce Bendición a comerme un postre delicioso aquí en el Centro Comercial Unicentro. Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en la 18ª Feria de Jóvenes Emprendedores de Upar System y hoy tenemos a dos super invitados. Yo me encuentro con Ismael.
Así es, Jennifer, y yo acá me encuentro con Víctor, uno de los influencers más reconocidos de la ciudad de Valledupar. Ellos nos van a estar contando un poco de su vida, de su historia en esta hermosa carrera que han empezado, ¿cierto, chicos? Bienvenidas. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes, a The Showtime. Pues la verdad es una maravillosa oportunidad que nos dé para mostrar al público pues lo que hacemos, ¿no? Bueno, Ismael, cuéntame cómo estás, cómo te sientes. Bueno, aquí bien, gracias a Dios. Darle gracias a ustedes también por permitirnos estar a mi hermano aquí compartiendo con ustedes y participando de este gran proyecto que tienen, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Qué pensaron sus padres cuando los vieron así en redes sociales creando contenido de humor? Bueno, primero mis papás dijeron como que, wow, ¿esto qué es? Porque todos sabemos que esto es algo nuevo, pero con el tiempo nos ha ido apoyando. Por lo menos mi mamá desde el principio. Creo que por aquí está y ahí está mi mamá. Ella siempre nos está apoyando. Mi papá sí es un poquito más complicado, pero cuando empezó a ver los resultados ya siempre está con nosotros. Les mostró más el apoyo. Bueno, Jennifer, pero yo les tengo una pregunta ya fuera de lo común. Yo quiero saber quiénes son ellos, qué es lo que muestran, para que el público también conozca algo de ellos. Cuéntame. Bueno, Gemelos LD empezó un día cualquiera, o sea, un día en que yo invité a mi hermano a que grabáramos videos, siempre nos llamó la atención. Y pues, o sea, no solamente son los Gemelos LD, sino como que hemos conformado una familia, la familia LD, así se llama. Y pues estamos muy contentos porque nos han dado el apoyo. Principalmente esto lo vemos como un proyecto, y más que un proyecto, es un sueño que estamos realizando. Tenemos una visión muy amplia y es que queremos ser los mejores influenciadores de Colombia. Influenciadores, perdón. Bueno, yo quiero preguntarles algo y no me voy a quedar con la duda. ¿Cómo hacen sus amigos para diferenciar el uno del otro? Porque la verdad, yo estoy súper confundida. No te voy a echar mentira, no todos nos diferencian, no todos, pero sí esas personas que logran de pronto compartir con nosotros, sí saben diferenciarnos. Por ejemplo, creo que todo el mundo ahora me está diferenciando con la orejita y otras cositas, porque yo soy un poquito más extrovertido y Víctor es más serio a veces. Okay. Hoy me di cuenta de algo, bueno, ayer me di cuenta de que una amiga nos dijo que yo tenía la orejita de este lado, o sea, la que tengo de este lado, él la tiene de aquel lado. Entonces, ay, eso no lo sabía. Tienen un distintivo, ¿no? Así es. Bueno, chicos, ahora háblenos un poco de lo que se viene en el futuro o cuál es el recibimiento que ustedes han tenido al momento de hacer estos videos. ¿Cómo lo ha recibido el público? Bueno, primero le agradezco mucho al público de Valledupar, porque es una ciudad como que nos ha acogido como sus hijos. Nosotros somos de Villanueva, La Guajira. Pero sinceramente sentimos como el mayor respaldo desde esta ciudad y le agradecemos todo porque nos ha abierto las puertas. Por ejemplo, hemos cumplido nuestro sueño, que es en el modelaje, que fue nuestra primera pasarela, fue el sábado, también grabando videos. Hemos conocido gente fantástica aquí que nos ha apoyado. Al comienzo fue difícil, pues, como todo, ¿no? Que, pues, la experiencia hace el maestro. Y, pues, vamos mejorando poco a poco. Ismael, yo quiero que tú me cuentes qué ha sido lo más raro que te ha pasado con alguna chica que te reconozca. raro, ¿en qué sentido? O sea, ¿te acuerdas los videos o en mi vida personal? Pues, en tu vida personal, una chica que vayas por la calle y te reconozca, sepa quién eres y... Uy, una vez estábamos aquí en Bellas Artes, estábamos en clase de teatro... Y en las cosas en mi casa se pusieron en un momento muy duras. Y entonces a Víctor y a mí nos tocaba un poquito difícil. Y un día vinimos y compramos la plata del transporte y nos la gastamos en un raspado ya. Entonces nos tocó irnos a pie desde acá hasta Álamos 2 y íbamos allá. Cuando íbamos en el camino íbamos tristes, hablando de las cosas, íbamos un poquito decepcionados. Y pasó una chica en una moto rápido al lado y pensamos que nos iba a atracar. Y la muchacha se devolvió y nos dijo, oye, ustedes son los gemelos, qué chévere. Conseguí que se bajó, se tomó una foto con nosotros. Y de ahí para allá nosotros nos fuimos felices. Tanto así que tenía unas moneditas que les encontré. Y encontramos a un señor que estaba en la calle. Y le dimos todas las monedas. Ay, pero mira que fue algo que tuvo su recompensa, ¿viste? Bueno, entonces ahora yo quiero preguntarles a ustedes dos, ¿qué tienen a futuro? ¿Qué proyectos se vienen a futuro para ustedes? En el futuro vienen grandes cosas. Víctor y yo somos esas personas que desde que empezamos con una filosofía en la que dijimos, no solamente vamos a quedarnos aquí en Valledupar y aquí en la costa, no, él y yo queremos ser reconocidos internacionalmente. Es un proceso que es lento, pero rápido, y se vienen series, cosas buenas, no solamente humor, sino que nos encanta lo que es el suspenso, no es tanto humor, sino comedia, acción, todas esas cosas, entonces vienen grandes cosas. Por otra parte, también vamos a ser parte, bueno, por la redundancia, de una serie web que se llama El Barrio del Bololó.
que va a iniciar. Claro que sí. Yo estaba enterada de eso porque les comento que yo soy fan. Yo lo sigo desde que comenzaron. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos aquí en The Showtime. Quiero que me regalen un saludo y que le inviten a todas las personas a que no se pierdan este espectacular programa. Claro, chicos, entonces ya saben, no se pierdan este gran programa Showtime aquí en Valledupar, Dupar System. Ya saben, todos los domingos en el canal 12, se perderán de un gran show. Aquí les mostrarán siempre a personas que están visionadas hacia el futuro con mucho talento. Así es, chicos, pero para despedirnos quiero que nos regalen sus redes sociales para que todos esos públicos que lo están viendo lo sigan y disfruten de todos estos espectaculares videos que ustedes tienen para ellos. Ah, claro, bueno, en Facebook aparecemos como Gemelos LD, Instagram como Gemelos LD y TikTok Gemelos LD también. Pero ven acá, ¿no tienen cuenta personal? Sí, cuenta personal, yo soy gemelo-ismael y él es gemelo-víctor. Ok, ya ahí no se confunden. Bueno, yo los quiero invitar a que sigan a las cuentas de The Showtime, como arroba The Showtime TV en Instagram. Bueno, y esto ha sido todo por el momento. Quiero despedirme con estos hermosos gemelos que nos acompañan el día de hoy aquí en la Feria de Emprendedores 18ª, Jennifer. Sí, claro que sí, aquí claro persisten. Sí. Bueno, chao. Bueno, y nuevamente quiero agradecerle al Centro Comercial Unicentro por la hermosa atención que nos brindaron mientras nos encontrábamos realizando nuestro programa. También recuerde que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @TheShowtimeTV. Y gracias a nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo de producción por hacer parte de este maravilloso programa de Showtime. Les recuerdo a todos que nos pueden ver por el canal 12 todos los domingos a las 5 de la tarde aquí en The Showtime. ¡The Showtime! Oigan, ustedes ya comenzaron. Oh. Ah.